número que superan ampliamente los del pasado año. La delegada Mercedes González, gestas. Evitar que se produzcan problemas de orden público, de evitar que se produzcan hurtos, robos, prevención de bandas violentas que pueden venir a reventar estas fiestas de disfrute por parte de los vecinos. La experta ya está aquí. Hola, Marta. Marta Sarrobán, ella es directora general de APEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos. También muchas gracias por estar aquí con vosotros. El método es que la mejor calefacción es la que nos necesita. Cuanto mejor aislemos las casas, menos necesidad tendremos de calefacción. Los que nunca lo han hecho, ¿eh? Hasta el punto de que ya sabemos que se están vendiendo más estufas, se está vendiendo más leña, y ya nos dijeron la semana pasada que el precio del mundo consideras que es de calefacción adecuada, es eficiente, pero su más de carbón, porque hace humo, nuestra pelea la llama, pero cuando tiene la llama y es una buena caldera y una fermada. Que no se puede poner en cualquier parte. Que nada más, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, venga, vamos a dar un pasito más para adelante. Gracias, Celia. A principios de agosto, venga, si eso, estoy convencido que este año pues no va a ser así, aunque venga el frío, seguramente lo que se produzca sea lo contrario, ¿no?